Hola, estamos acá en el Ruidazo Nacional, en Plaza de Mayo, con Rodrigo. Bueno, Rodrigo, ¿por qué crees que es importante que la sociedad se manifieste hoy acá? Me parece que es importante por todas las injusticias que estamos sufriendo, los aumentos, mismo el discurso que dio el presidente hoy en la apertura de las sesiones. Viste, uno nunca sabe en qué país vive el tipo. Hoy y todos los días, mientras siga esta forma de gobierno que se burla de nosotros, que no vino a trabajar para el pueblo, sino para sí mismos, hay que manifestarse hasta que podamos hacer valer algún derecho de nuestra parte del pueblo, de la ciudadanía. Bueno, Carlos, ¿por qué crees que es necesario que la sociedad se manifieste hoy acá? Y porque ya no da para más esto. Los sueldos no alcanzan, los pocos sueldos que hay, porque al haber tanta cantidad de despidos, la gente no puede pagar. Si paga los impuestos, no come. Yo soy jubilada y desde que Mauricio Macri tomó el gobierno, a nosotros nos ha denigrado nuestra vida. El sueldo es muy bajo, nos cuesta pagar el alquiler, nos cuesta pagar las despensas, los servicios, los medicamentos. Porque tenemos que seguir luchando por nuestros derechos que conseguimos y por luchar por la educación pública. Estoy cansada de ver nenes pidiendo en la calle, la gente sale a vender lo que sea para subsistir y esto no puede más. Estos hijos de puta, esta mafia con la justicia se tienen que ir a la mierda y tenemos que salir adelante como país y que se vayan, loco. Es muy triste haber trabajado tantos años, aportar a la jubilación y ahora estar en esta situación. Vino por todo y la verdad que no se aguanta más. No se aguanta más, lo único que hacen es reprimir a los trabajadores. Como ellos nunca trabajan, lo único que hacen es reprimir a los trabajadores. Esto no es democracia, no podemos hablar. Yo soy docente, en las escuelas nos prohíben hablar. Nos vienen a decir, nos bajan línea de lo que tenemos que decir y que no. Lamentablemente es lo que la gente también eligió. Esperemos que no se vuelvan a equivocar y bueno, que podamos seguir de vuelta, que podamos volver a estar como estábamos antes. Y la gente acá hoy está demostrando que quiere que se vayan a la mierda. Y los que eligieron un cambio y se dan cuenta que este cambio no es bueno para nadie, que reflexionen y piensen y que en las urnas, Dios quiera que puedan, no sé, que en octubre se vayan. Que se vayan para poder pensar en nuestra patria. Porque la patria es el otro y estos vienen a demostrar que nos están vendiendo y que no les importa nuestra patria, sino los negocios, los empresarios, nada más.